Bueno, sí, quería informarles que ahora en el mes de mayo se hace la Asamblea General Ordinaria para hacer la renovación total de la comisión. Bueno, más que nada esto es una invitación a toda la gente asociados que se quieran sumar para colaborar en el hogar. El único requisito tienen que ser socios del hogar, pero o sea, no con una antigüedad. Pueden ir el día de la asamblea y decir que quieren participar de la comisión y se les hace socios ahí. No es un requisito, sino que por estatuto lo tenemos que cumplir. La asamblea está programada ya hace 30 días, porque se hizo con 30 días de anticipación la publicación, para el viernes 7 de mayo a las 20:30 horas en lo que es la sede del hogar, calle Catamarca. Lo que pasa es que ahora con estas restricciones que hemos tenido, estamos viendo si la podemos reprogramar o ese mismo día, a esa misma hora, con alguna otra herramienta informática, Meet, Zoom, algo así, poder ampliarla para no posponerla, diríamos, para que la gente pueda participar. Así que bueno, por lo pronto esto sería una invitación para toda la comunidad que quiera sumarse. Nos hace falta muchas manos solidarias que quieran ayudarnos. Tener un cargo en la comisión, más que un cargo, es una responsabilidad como social, como todos saben. Pero bueno, es un trabajo muy grato, muy reconfortante y bueno, yo que lo vengo trabajando hace mucho tiempo, la verdad que es muy grato, se recibe mucho del otro lado. Los invito, no necesitan tener nadie conocido, simplemente llamar al teléfono del hogar, decir que quieren participar y ese les va a pasar el enlace o se les va a dar los requisitos o el lugar, bueno, y toda la ultimación de detalles que seguramente durante el transcurso de la semana que viene vamos a estar informando de vuelta. Bueno, ¿cuáles son tus deseos? No, que formar una comisión que es con ganas de trabajar, que el hogar necesita mucho de gente que tenga ganas de trabajar, de apostar al hogar, para que siga creciendo, para que se siga manteniendo. O sea, logramos el deseo máximo, creo que fue el edificio propio, que eso ya está constituido, pero ahora hay que mantenerlo. Así que hay unos proyectos grandes que no se pudieron llevar adelante con las comisiones anteriores, que es techar una parte que está una terracita. Pero bueno. No hay que bajar los brazos, yo creo que esto se va a poder concretar a la brevedad. Y bueno, el deseo es que se sume gente de cualquier edad, no hay límites de edad, o sea, mayor de 16 años tiene que ser, y que quiera sumar y colaborar, aportar ideas y bueno, y tomar responsabilidades, que es como participar de una reunión una vez al mes y bueno, tomar decisiones respecto a cosas que se van, actividades que vamos realizando como comisión. Pero se formó un equipo de las comisiones anteriores que hemos pasado, son equipos de trabajo muy lindos, así que bueno, siempre se llega con buenas propuestas e ideas. Bueno, justamente en este mes de abril que ya estamos finalizando, más allá de la asamblea, ¿tienen alguna actividad para recaudar o está pensado ya directamente para mayo? No, estábamos pensando para mayo después de la asamblea, para, o sea, bueno, ver la comisión que se renueva, a ver qué propuestas trae, pero alguna actividad seguramente vamos a necesitar. Por lo pronto estamos con los últimos números de las rifas que Chono Román tiene a la venta, que él va cobrando y bueno, van saliendo todos los sorteos, que es muy lindo. La cuota de los socios, que aquellos que quieran aportar pueden hacerlo, es forma voluntaria. También pueden, el que no conoce o quiere más información puede llamar al hogar. Hay un Facebook del hogar, Hogar Nuevo Amanecer Crespo. También pueden entrar ahí, ver los trabajos que hacen los chicos y toda la información de las actividades que vamos haciendo está subida en la página esa. Bien. Bueno, en tu caso, ¿querés quedar en la presidencia? ¿Te gustaría continuar el periodo o renovar cargos? No, a mí, a ver, todos los años que se renueva la comisión, siempre uno tiene la esperanza de que venga gente nueva y que se renueven todos los cargos. Toda la gente que hemos participado de comisiones anteriores, igualmente quedamos o como colaboradores o vocales, estamos siempre como ahí en la espalda, pero me encantaría que venga gente nueva, ¿sí? Que se anime, que tome este desafío que es muy lindo y bueno, y dar otros aires que hacen falta. Bueno, ¿y los chicos cómo están?
Ellos están muy bien, a pesar de toda esta pandemia, le están pasando bien. Ellos empezaron con muchas actividades al aire libre, iban participando en el campito de Yapeyú, en el nido, sus talleres, caminatas. La verdad que muy bien, con muchas cosas que ellos también van trabajando. Así que están fantásticos. ¿No hay casos de COVID en el personal? ¿Hubo? ¿No tuvieron casos, por suerte? Tuvimos un caso que quedó aislada por contacto estrecho, pero no tuvo. Ella no se contagió, una de las celadoras. Pero no. Gracias a Dios hemos zafado. ¿Vienen bien? Bien, sí, muy bien. Bueno, ojalá que puedan seguir bien en este tramo del año también. Sí, para esto tenemos muchas medidas, o sea, los chicos, el tema del contacto, no recibimos tantas visitas dentro del hogar, las visitas se hacen afuera, por eso los chicos salen, pero bueno, esto también, las medidas de seguridad las seguimos tomando y a rajatabla para cuidar justamente que la salud siga bien. ¿Y los números, Georgie? Los números siempre ahí el límite. Son muchos gastos, bueno, el mes pasado cerramos justo, así que bueno, este mes vamos a ver cómo nos va porque estuvimos medio remolones con las actividades, pero bueno, siempre falta, agradecemos muchísimo, la gente de Crespo nos aporta muchísimo, tenemos donaciones de verduras, cosas de higiene, o sea, eso nos salva un montón de pagarlo y comprarlo nosotros. Pero bueno, siempre cosas se hacen falta, así que, y siempre hay arreglos para hacer, se rompen cosas y qué sé yo, son muy cotidianas estas cosas, pero bueno, es así. Muchas gracias. No, a ustedes por estar juntos con nosotros, y bueno, los esperamos a todos que se quieran sumar y a colaborar.